Tradición fallera y música tecno es lo que intenta fusionar el Medusa Festival, que con figuras faraónicas compartirán escenario con luces LED, drones e incluso llamaradas de fuego frío. Bueno, hemos montado este año dos faraones de 8 metros de altura y bueno, estas dos esfinges que vienen a hacer unos 2,5 de altura también encima de los cajones. Noel y Jorge se suben al escenario del Medusa. No son DJs, pero también son artistas, concretamente los encargados de construir las figuras que decorarán el escenario principal. Los promotores, hay que reconocer que ellos nunca han dejado de apostar por la artesanía de su tierra. En este caso, nuestra artesanía más conocida, como todos sabemos, es Las Fallas. Un lugar donde se garantiza la diversión y, según la organización, también la seguridad. Si tenemos a centenares de personas, un montón de personal preparado para hacerles frente en caso de que ocurriese pues algo que no querríamos, ¿no? Digamos, pues una lluvia torrencial, viento demasiado fuerte. Desde hoy hasta el domingo, casi 170.000 personas disfrutarán del arte y de la música electrónica en uno de los festivales más grandes de España. Este cap de semana, los mejores artistas a nivel mundial de la música tecno farán parada a Cullera en el Medusa. Amb la música de Steve Angelo, que actuarà esta nit, els deixem. Passem bon cap de setmana.